6.000 intoxicados por la explosión en fábrica de fertilizantes en Salamanca. 19 años de la fuga de tóxicos de Tequén. Y no hay justicia ambiental. Y lo digo con coraje. Igual, los pasivos ambientales siguen al aire libre, contaminando el aire, el suelo, vertiéndose a los mantos freáticos y contaminando todavía más el agua de Salamanca.